Bienvenidos a Mucho Ruido, Muchas Nueces, un ciclo de charlas en donde quien les habla, Cecilia López Gregorio, junto a mi querido Mariano Braga, vamos a meternos de lleno en desnudar el lado B de personas que admiramos y queremos descubrir, y que, bueno, casualmente, beben vino. Este episodio es presentado por Nomacork by Vinventions. Es una de las personalidades más destacadas de la sommelería mundial y justamente es argentina. Radicada en París desde hace algunos años, pero oriunda de Bariloche, a donde fantasea volver en un tiempito, su paladar ha recorrido las geografías más diversas entre saques, vinos, té y restaurantes que acumulan estrellas. Pero además planteamos un futuro sin alcohol y hasta nos animamos a maridar cordero con café. Hoy nos acompaña Paz Levinson. Bueno, Ceci, ahora sí, muy bienvenida a nuestro cuarto episodio del podcast. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, ahí estamos muy contentos porque nos vamos al otro lado del charco, sí. Del otro lado del Atlántico. Impresionante invitada tenemos hoy, la vamos a pasar muy bien. Es, creo, una de las personas, si no la persona más formada y con mayores conocimientos del mundo del vino, viniendo desde la Argentina, pero ahora establecida en el corazón de la vitivinicultura europea en Francia, en París. Así que... Sí, además reconocida, con logros más que demostrados y, en fin. Vamos a hablar un poco de todo eso. Dale. Pero lo más importante es que es la mamá de Francisco, así que también le vamos a preguntar de eso. Un aplauso y muy bienvenida del otro lado del mundo. Paz Levinson, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paz? Gracias por la invitación. Bueno, un placer. Te veo ahí rodeada de libros. Contame justamente en dónde estás y qué estás viendo, más allá de la computadora y a nosotros. ¿Qué tenés ahí enfrente tuyo? Bueno, estoy en mi casa en París, y en el lugar donde trabajo. Estoy rodeada de los libros que consulto. Sobre todo en este periodo que estamos más en teletrabajo, ¿no? Porque en general estoy más en restaurante que en mi casa. Tenemos acá anotada una pregunta que hace Ceci, que yo siempre hago la misma aclaración, pero Ceci es la estudiosa de este equipo y que hace, mira, hacía juego justamente con esto que estás contando, ¿no? Ceci te definía con dos palabras como talentosa y dedicada, o sea, una cuestión que seguramente es innata y por el otro lado otra cuestión que se trabaja y que se ejercita y que se estudia y que se practica, digamos, con el hábito. Y la pregunta que teníamos acá, entonces, ¿cuál de esas dos cualidades crees que tenés, digamos, que tienen más relación con todos los logros que alcanzaste? Si es que hay algo de talento natural o si está todo basado en el trabajo y en la dedicación. Bueno, creo que hay como dichos famosos, ¿no? Como 10% talento, 90% esfuerzo. me veo, sí, reflejada en eso. Creo que igual lo que creo que es que tuve o que también estudiando letras o escribiendo, una parte creativa que creo que me ayuda al día a día y sí es mucha dedicación, porque eso es así. Después creo que uno más se dedica y más trabaja también el talento, ¿no? Creo que el talento también hay que alimentarlo y nutrirlo, y si bien podemos tener talento, necesitamos todas esas horas de dedicación y claro, ese tiempo de dedicación, así que... De enriquecerlo. Y hoy tenés una rutina, digamos, de estudio, vos decís, bueno, me dedico a estudiar de alguna forma, digamos, convencional, de sentarnos, abrir un libro y consumir información, o hoy tu aprendizaje está mucho más relacionado quizás con tus clientes, con las visitas a bodegas, con las charlas con enólogos. Hoy, ¿cuál es la fuente de inspiración o de formación mayor que encontrás? Sí, hoy está sobre todo en cosas puntuales, que sobre todo hacemos en el restaurante, cuando avanzamos con, por ejemplo, con el té, con el café, con las diferentes bebidas. Entonces, específicamente sí, ahí se abren los libros, se hacen investigaciones, lecturas, y después se va a la práctica, ¿no? Entonces, creo que siempre me gustó esa parte de que si lo puedo aplicar, mejor, porque tenerlo en la teoría toda la vida tampoco es, digamos, lo ideal, y por eso también me mudé, me fui, para justamente tener las experiencias de primera mano.
Entonces creo que sí, que hay esa etapa de libros de investigación, que no la tengo organizada sistemáticamente hoy porque la prioridad es bueno, el trabajo y cumplir con todo, pero la suerte es que es un trabajo que incluye Claro, también muchas horas de estudio también. muchas horas, Sí. claro, muchas horas de estudio, muchas horas de formación a otros, y para formar a otros hay que también formarse continuamente. Entonces, creo que, bueno, que en ese caso es ideal porque podemos hacer la parte teórica y después la parte práctica en el restaurante, y después tenemos el feedback del cliente. Entonces es como que no nos quedamos solamente en la teoría y lo ponemos en práctica. Si bien yo no estoy todos los días en el restaurante, yo puedo ver también todo lo que pongo en práctica y cosas que me gustan que haya en el servicio. Veo cómo lo hacen, veo las reacciones del cliente, y bueno, lo podemos, digamos, evaluar de A a Z. Y a mí algo que me gusta mucho de ver cómo trabajás y demás, es que cuando, digamos, vos abordás el tema de las bebidas, siempre lo abordás con un concepto mucho más abarcativo que solamente el vino. Te veo todo el tiempo capacitarte en saques, en destilados, en fermentados. Y Antes. eso en test. Totalmente. Y eso quizás en la Argentina, que somos un país más nuevo en esas cosas quizás aplicadas al servicio, lo vemos como algo, digamos, diferencial. ¿Crees que en algún punto eso es una tendencia? ¿Es algo que la alta gastronomía está empezando a incursionar? ¿Allá lo ves que está mucho más establecido, más allá de que vos trabajás con restaurantes realmente de muy alta gastronomía? Entonces, digamos, tenés ese beneficio, si se quiere, de Sí. poder empezar a tocar esos temas que son lindos y que salen solamente del vino. Pero ves esa diferencia, por lo menos cuando te toca conversar con colegas en Latinoamérica, que quizás nos falta ese camino para empezar a incursionar en otras bebidas. Creo que, bueno, creo que Francia fue lo más difícil. Mismo creo que Argentina es un poco más abierto. Si bien no tenemos el acceso a todos los productos, yo en Argentina podía decirle al sommelier, haceme un Negroni, y el sommelier hace un Negroni. Cuando uno llega a Francia, se encuentra que si uno le dice a un sommelier, hace un Negroni o un Old Fashioned, están muy perdidos y no saben ni lo que es. Por lo menos eso era hace 7 años cuando yo llegué, que yo me escandalizaba porque les pedían un dry martini y iban a pedirlo al bar porque no podían hacer un dry martini en el restaurante. Entonces decía, bueno, creo que sobre todo muy estrechos en el pensamiento y en decir, el sommelier trabaja con vino y ahí se Y terminó paremos de todo. contar. Eso sigue, o sea, sigue. Si bien creo que yo empecé a trabajar mucho con bebidas porque me interesan todas, y además justo también en con Anne-Sophie Pic, ella también es una apasionada de un montón de bebidas y de productos, entonces es como que no tenemos límites. Pero es verdad que no son todos los restaurantes. Yo creo que está empezando eso y que creo que hay restaurantes en el mundo mucho más abiertos a esto, como en Escandinavia o mismo en Estados Unidos, algunos restaurantes que se veía que tenían un servicio de té un poquito más fiel a lo que tiene que ser. Pero creo que en Argentina tenemos mucha o me acuerdo, no sé, en Perú, en buenos restaurantes, mucha inventiva y una apertura de espíritu un poco más que acá. Acá fue muy difícil hasta que, a ver, yo trabajé en otro restaurante 3 estrellas, donde nunca servíamos nada diferente a vino. Ya vino, claro. Y hoy yo me permito dirigir los restaurantes y poder hacer la dirección de las bebidas en un 3 estrellas, y creo que hacemos cosas que pocos hacen en Francia y que para mí, bueno, tuve un montón de inspiraciones en diferentes restaurantes y con diferentes profesionales, pero sí, que sé que estoy un poco
rompiendo algunos, digamos, códigos de acá de Francia, donde el sommelier es solo vino. Y bueno, a mí me parece, también gracias a los concursos me di cuenta de que el sommelier, bueno, tiene que saber muchísimas más cosas, y creo que ahí los concursos me ayudaron, y también la escuela donde estudié. Pero es verdad que creo que es una tendencia y que empieza ahora, y yo estoy como convencida de que es el futuro, nuestro presente y el futuro, y quiero ser sumamente precisa en todas las bebidas. Bueno, la última, Ceci, así te dejo hablar, pero me tirás data, pase. Entonces, son disparadores. La otra cuestión que te quiero preguntar es si vos sentís que eso es algo que proponés vos como sommelier y que quizás el consumidor todavía no está tan ávido y por ahí no tiene tanta... no sé si interés, sino conocimiento en pedirte un té, en pedirte algún destilado, en pedirte, no sé, un puro o lo que fuese. ¿Crees que tiene que ver más con una propuesta tuya o que el consumidor, digamos, se sorprende? ¿O ves que de a poco también el consumidor te empieza a pedir y empieza a exigir en un restaurante de esa categoría que vos puedas abrir el abanico a cosas mucho más allá del vino? Las dos cosas, pero por un lado creo que sí hay mucha desinformación, y mismo para explicar el vino a veces es difícil y digamos hacerlo, digamos, directo, fácil. Vos sos un experto también explicando y acercando el vino a la gente, y después, bueno, están todas las otras bebidas y todos los que agrega complejidades, porque cada bebida es un mundo en sí. Creo que igual en un Tres Estrellas, como cliente, yo quiero, o sea, estamos preparados para el cliente más exigente, y entonces por eso es que nos preparamos para todo. No son la mayoría de los clientes que son tan exigentes, pero yo creo que hay una tendencia a que el cliente cada vez sabe más de café, cada vez sabe más de té, cada vez sabe más de diferentes temas. Y también lo que nosotros experimentamos y lo que vimos es que cuando los acuerdos o cuando estos menús con diferentes tipos de bebidas funcionan y están bien alineados con el menú de comida, es una experiencia total. Claro, sí, mucho más enriquecedora. Que, que está, exacto, bueno lo que decís. Ese porque es nuestro objetivo. A veces pasa, bueno, a mí me ha pasado también esta misma situación que vos contás en Perú. Perú tiene mucho, tienen la mayor parte de los restaurantes así de alta gastronomía, también tienen menús maridados que son muy curiosos e interesantes. Inclusive, bueno, en Chile me ha pasado de hacer menús maridados, pero con bebidas sin alcohol, y son todos fermentos y cosas rarísimas que quizás a uno lo sacan del molde, y que inclusive comparando con experiencias en Europa, que a veces son un poco más conservadoras, si se quiere. Pero sí, es como una tendencia interesante, y está bueno, bueno, nada, que vos nos los cuentes desde allá, desde primera persona. Paz, y así. Sí, creo que solo para terminar la idea, pero después que nosotros cuando pusimos el menú de acompañamiento sin alcohol, es un boom, o sea, a la gente le encanta, y no es porque no quiero vender alcohol o vino, es porque quiero estar preparada si alguien no toma alcohol. Totalmente. Y claro, quiero que me cuentes de mejor manera y igual. Contame el maridaje sin alcohol más raro o más explosivo. Tómalo como quieras, esa definición. El que más te gustó hacer por algún motivo. Bueno, hay algo que me encanta hacer y explorar, y hoy la verdad que nosotros servimos, por ejemplo, bueno, además de los cócteles y un montón de preparaciones, servimos, le hacemos honor también al café y probando también vimos que hay muchos tipos de café que combinan muy bien con carnes. Por supuesto que hay que hacer el café preciso, y también lo hacemos, bueno, hacemos una Chemex, una infusión, una muy, muy suave,
Y luego me gusta servirlo a una temperatura del cuerpo, tipo 30, 40 grados, no más, en copa de vino y acompañar diferentes platos de general carne, ¿no? Cordero, por ejemplo. Y esos acompañamientos muchas veces le ganaban inclusive al Claro, el vino. acompañamiento del vino, o sea, en cuanto a acidez, también fuerza en la boca, el permanente, también el largo en boca. Y creo que eso sorprendió muchísimo porque bueno, es algo que el cliente no está habituado, ¿no? A beber el café como si fuera un vino. Claro, claro, Claro. claro. Sí, lo sacás completamente de De eje. Y ese eje, poder de sí. sorpresa en un gran restaurante es Sí, tiene maravilloso, que porque sumar un ese, montón. claro, es el detalle que hace la diferencia. Paz, y retomando esto que vos decías de digamos, la diferencia entre por ahí los sommeliers de acá, de Argentina y en otros lados, ¿qué ves vos digamos, en los enólogos, en los sommeliers de acá, o mismo en los consumidores de Argentina respecto de los de otro lugar del mundo, digamos? En los sommeliers dijiste la formación teórica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras diferencias o qué otras comparaciones puedes hacer entre los de Argentina y los de afuera? Bueno, depende del país, pero si hablo de Francia, a mí más vivo en Francia, más me gusta trabajar con argentinos. Así que la verdad que, bueno, siempre creo que tenemos una visión muy diferente de las cosas, que si bien acá hay un expertise muy grande, digamos, porque también los sommeliers empiezan muy jóvenes, pero también muy formados de jóvenes en restaurantes de lujo. Por un lado, eso está buenísimo y por otro lado, creo que también hay para el dueño del restaurante, creo que es todo un desafío porque el trabajador, o sea, el sommelier es muy, muy exigente. Muy exigente a nivel de exigencia de material y creo que a veces mismo están muy malcriados, ¿no? Como no se dan cuenta con el material que trabajan y la suerte y el lujo que tienen de trabajar con lo que nosotros trabajamos, ¿eh? Nosotros trabajamos con vasos mismo, y ni siquiera estoy hablando para el tres estrellas, pero para el restaurante una estrella, el vaso de agua sale 80 euros cada vaso. Qué Claro, maravilla. entonces, No me digas como que que tenés esos saltos que los agarrás y que parece que es un papelito y que decís, es la experiencia más es maravillosa. El otro día estaba justo escuchando, no me acuerdo que lo había comentado, y una persona que estaba tomando agua en ese vaso y dice, nunca pensé que la experiencia de tomar agua podía llegar a este nivel con ese pequeño detalle de poder hacerlo en esos vasos. claro. Y sí, eso, bueno, de salto y todo ese tipo de copas trabajamos, pero también el vaso de agua es de cristal y bueno, y es eso, es decirles, miren que, no sé, hay otros países que no tienen la suerte de trabajar con todo este Claro, material claro. y aprovéchenlo, ¿viste? Es como, Totalmente. entonces creo que sobre todo los franceses que no viajaron mucho están como muy mal acostumbrados. Y por eso también, bueno, yo todos los años trabajo para que haya gente de Argentina haciendo stage con nosotros. Hoy tengo un sommelier argentino a cargo de un restaurante en Valence, acá en Francia. Digamos que, a ver, lo que veo es que hay una flexibilidad que nosotros adquirimos y tenemos. Y una conciencia también de las cosas que en otros países no hay. Y sobre todo, un tipo de sommelier que siempre trabaja en restaurantes con estrellas, que están muy habituados a ciertas cosas que nosotros no haríamos. Por ejemplo, no sé, uno tiene por copa un vino específico y tal vez abren 10.000, abren un montón de botellas. Y no reparan, o sea, no,
no se toman el trabajo de decir, bueno, abro de a una botella y no abro cinco a la vez. Es como que hay un poco de derroche y lo que trato de enseñarles es que bueno, que el trabajo del sommelier es cuidar todo eso. Claro. Sea, Es y el que lindo después puedas equilibrio, trabajar en el país pero que trabajes, en las condiciones que trabajes, pero digamos que hay que respetar también todo el vino que hay detrás, ¿no? El material y tener también esa conciencia. bueno, pero también toda tu historia te lleva por ahí, por lo que hemos sabido, ¿no? Que, o sea, arrancaste bien, bien de abajo, digamos, laburando, según tengo entendido, antes de empezar a estudiar, estabas trabajando, digamos, de lavacopas. O sea, realmente pudiste pasar por todo el proceso hasta llegar ahora donde estás. Entonces también quizás eso te hace valorar lo que estás viendo desde otra manera, ¿sí? Y por ahí está muy bueno tu experiencia presentándole a estos chicos, que vos decís que tienen la suerte por ahí de no tener estos lujos para trabajar con semejante comodidad. Está bueno el contraste, ¿no? Tal cual, mismo yo les explico, nosotros, parezco también, ¿Seguís hablando como argentina? O sea, ¿Qué edad ¿dónde, tu corazoncito dónde está? Vos seguís diciendo, claro, viste, porque esto llega, me imagino que llegará un momento en donde te sentirás o ¿Mitad y más, lo, mitad? claro, más local, viste, que te preguntan, bueno, cuando vos estás todo el día hablando francés, ¿pensás en francés? ¿Soñás en francés? Sí. Llega un momento en donde el clic te debe hacer, tenés ahí, o sea, vos tenés una bajada de línea argentina, digamos, o ya estás pensando más como francesa. Creo que hay que combinar lo mejor de las dos cosas. Muy bien. No olvidar, digamos, lo mejor que tenemos en Argentina, que yo lo ligo, o sea, le hago la conexión a esa flexibilidad, a esa manera de adaptarse, y valorar también todas las cosas. Y después, bueno, la manera francesa, ¿no? De cómo abordar ciertas situaciones y bueno, y pensar en los estándares más altos. Igual no es que porque valoro, digamos, lo que haya y que otros países no lo tienen, voy a bajar el nivel, sino que, bueno, el nivel sigue subiendo y lo que estamos haciendo hoy sube el nivel de un 3 estrellas, pero siempre teniendo esas dos miradas, ¿no? Creo No, que no sé si tiene que ver la pregunta con esto, pero se me ocurrió y a digo, te la voy a hacer. Quiero tu respuesta, Paz, con un número. ¿Cuántas veces desde que ver. vos te mudaste se te pasó por la cabeza volverte a Argentina? No muchas. Creo que ninguna, porque no tuve tiempo de pensarlo. Pero ¿tenés en algún momento esa idea de decir, bueno, en algún futuro me volvería a Argentina Sí. o crees que no? Sí, no, para nosotros, porque mi marido es argentino y siempre para nosotros la estancia en Francia o en el extranjero es temporal, si se quiere. No somos franceses, no queremos ser extranjeros toda la vida, así que sin duda siempre tenemos la idea de volver, no sabemos cuándo, pero digamos que esa idea siempre está y está seguro, digamos. Y me voy a Sobre adelantar, todo pero porque creo que fanta esa fan extranjeridad después tiene que terminar. claro, ¿fantaseas cuando vuelvas, qué haría? ¿Pondrías un restaurante? ¿Pensás eso? ¿O es adelantarnos demasiado? Claro. No, sí, fantaseo porque, bueno, yo soy de Bariloche y siempre, bueno, me parece que es una ciudad que es hermosa, que tiene mucha naturaleza, y me encantaría hacer cosas en Patagonia, que es mi lugar, ¿no? Si bien viví 18 años ahí, por ahora es el lugar donde más viví, donde más Claro. tiempo viví. Así que, pero sí, fantaseo un montón y tampoco es que no, a ver, después pueden pasar un montón de cosas, pero creo que hay cosas positivas en Europa y en Argentina y bueno, y volver no me asusta, digamos, que uno
se adapta y después también, bueno, siempre con un proyecto interesante, ¿no? Pero digamos que ser extranjero toda la vida todavía no nos convence. Está bien, son etapas. Claro. Paz, y vos que sos toda metódica, o al menos esa es la imagen que vemos de afuera, ¿qué tenés en la lista de próximos pendientes? O sea, ¿lo planificás? ¿No lo planificás? ¿Te acomodás a lo que aparece? No, sí, a ver, planifico un montón o hago como listas de cosas a hacer. Después de este año creo Las planificaciones este que año, se sí, fueron. no fue un buen año para la planificación. Buen año para la Porque hice un Claro. montón de listas, pero las listas no terminaron así en el fondo de la pila de hojas. Y cada vez que se planificaba había que tachar y volver a poner una otra fecha. Así que, pero no, tengo digamos, sobre todo viajes que me gustaría hacer en un futuro próximo, que los fui postergando por una u otra cosa. Y bueno, este era, por ejemplo, el año para ir a Australia, que por supuesto no pude ir. Entonces, bueno, eso va a quedar para el futuro. Vamos a también volver a Japón porque a mí me interesa mucho también estar en contacto con Japón y su cultura y el sake y el shochu. Y después también los jardines, el té y las regiones de té. Nos queda también un viaje para hacer. Ahí que lo tenemos, estamos planificando, entonces también está ese viaje específico y también la ruta del mezcal o bueno, que me encantaría hacer, que hace un par de años fui a visitar a Perú y pude ver bastantes cosas sobre el pisco, pero el mezcal me quedó pendiente y si bien ahora tal vez se pasó de moda, me encanta el mezcal y creo que es una cultura fascinante, así que eso también está Es un en la problema, lista. porque es un año de viajes contenidos. Sí, claro. Así que Cuando cuando se se liberen las libere todo, fronteras. no, uno sale como una fiera enjaulada. Sí. Paz, contame que, más allá de salgamos no del contexto restaurante y hablemos del mundo del vino o las tendencias que vos ves post pandemia y cuántas de las cosas que han quedado en estos comportamientos, quizás de consumir más vino en casa o de hacer más compras online de vinos. ¿Cuánto de esto crees que vaya a quedar? ¿Puedo agregar algo? Sí, por ¿Y para favor. dónde ves que van los jóvenes, los consumidores más jóvenes? Uy, temas de mercado, bueno, depende también otra vez, depende del país, pero creo que la pandemia nos va a dejar cosas positivas en cuanto a las precauciones que tomamos y como tomamos un montón de conciencia en cómo, digamos, podemos prevenir también un montón de otras gripes y en el restaurante también de tomar un montón de precauciones en ese sentido. Creo que hay cosas que las vamos a, supongo, que dejarlas, que ya son casi como rituales. Nosotros desarrollamos, por ejemplo, un gel hidroalcohólico con un perfume específico adaptado a cada estación y ligado con una materia prima que utilizamos. Y creo que eso ya es un ritual en la mesa, ¿no? Como que limpiarse las manos o un poco como en Japón también te dan esa toalla húmeda, tibia, para limpiarte las manos. Creo que este tipo de ritual va a quedar. Y después creo que a nivel, para nosotros, a nivel comunicación, bueno, el boom de Zoom y de cómo poder abordar temas y mismo, bueno, catas a distancia, creo que eso va a quedar, porque es verdad que uno, digamos, avanza no de la misma manera como si
estuviera visitando el viñedo, pero también, digamos que puede tener un montón, avanzar muchos temas sí. Nos dimos antes cuenta, de visitar el viñedo, por claro, ejemplo. Que se rompían. Claro, se rompían un montón de barreras sí. Y uno podía tener contacto con alguien que estaba en el otro extremo del planeta, contándote algo en primera persona, mostrándote aunque sea el viñedo sí, en el sí. momento. Y eso sí, realmente para la industria del vino fue. No, y mismo catando el vino. Mismo claro. catando el vino con la persona al mismo momento. Claro. Ahora tengo una pila de vinos para catar con los enólogos tremenda. No sé cuántos vinos tengo, como 35. Ahí tengo como 5 catas en línea que me esperan. Y bueno, eso es verdad que antes no lo hacíamos, pero que es una herramienta que es súper buena, porque o el otro día, no sé, me mandaron unos vinos de Austria y me conecto por cámara con Instagram y le digo, contame los vinos, pues los voy claro. a probar ya y quiero tener tu palabra directa. Y bueno, eso creo que antes no lo hacíamos y que ahora eso creo que va, nos deja una herramienta eso. Más. Va a quedar sí, son eso. Resabios de una adaptación bastante sí. interesante que hubo. Y lo que te preguntaba, Ceci, ¿cómo ves a los consumidores del futuro? Y los consumidores, bueno, creo que toda la parte online, la parte de también tomar en casa o hacer, no sé, cursos o encuentros en la casa, también eso va a quedar y genera también más movimiento y más, clientes a ese nivel. Creo que las vinotecas que se puedan aggiornar a eso o que ya estén trabajando mucho online, cada vez les va a ir mejor. Los jóvenes creo que en materia vino están buscando también están buscando bebidas no tal vez o sea directamente vino, también creo que hay un consumo o por lo menos nosotros estamos trabajando mucho en las bebidas que son de bajo alcohol, no alcohol un montón, sino de bebidas de bajo alcohol, y creo que con los vinos o con los refrescos se está trabajando también en ese sentido, en bebidas que no pasen los 5 grados, por ejemplo, y también hacia cervezas de 2.5 alcohol. Bueno, creo que la parte del alcohol en baja, eso va a seguir y cada vez se va a profundizar más. Y a nivel vino, creo que en ese sentido el vino, bueno, acá el vino, digamos, natural, es el vino de los jóvenes, ¿no? El vino que tiene una etiqueta que es un dibujo que no dice nada, digamos que no tiene nada de específico, que no está ligado a nada serio, tradicional. Creo que el vino, en ese sentido, el vino natural es el vino de los jóvenes y eso cada vez va a seguir más. Y las grandes bodegas van a tener que, digamos, hacer cada vez más viticultura orgánica para poder también atrapar mercados muy interesantes que están ligados a la viticultura al vino orgánico. Claro, claro, claro. Bueno, genial. Paz, tenemos que cerrar, pero yo antes de cerrar te cuento, siempre terminamos este podcast con 3 preguntas y en realidad la idea nosotros lo que te vamos a hacer es proponer frases incompletas y la idea es que vos las termines como quieras, con lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Bueno. Vamos con eso. Si Paz Levinson fuera un vino, ¿qué serías? Un Syrah de Cornas. El mejor vino del mundo tiene que tener una gran alma detrás. Paz Levinson trabaja de inspiradora. Ay, qué lindo. Qué grande. Realmente es así. Realmente siempre sí. Es una fiesta charlar con vos. Y nos quedaríamos horas sí. hablando, pero bueno, sí. Se nos tiene que terminar pero el podcast. Por los clientes también, porque bueno, uno está todo el tiempo contando historias e inspirando a otra gente para que pueda
tomar o tomar los vinos que uno le quiere presentar y bueno, inspirando a otros también a hacer lo que nosotros hacemos y bueno, creo que ese pasaje de contar historias es a mí me inspira cuando lo escucho y bueno, creo que nuestro métier tiene bastante de eso. Ahí está el corazoncito en la literatura. Totalmente, ¿eh? Totalmente, totalmente. Paz, muchas, muchas, muchas gracias por haberte tomado este ratito de conversar con nosotros. La verdad que fue un lujo. Sí. Te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias, muchas Paz. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho Ruido, Muchas Nueces fue presentado por Nomacork Green Line, una solución de tapado que cuida el vino y el medio ambiente al mismo tiempo.